Hola, ¿cómo están, amigos? Un gusto en saludarlos. Yo soy el doctor Luis Aneiva. Bienvenidos a este podcast webinar del blog del diente, WhatsApp Tips para consultorios dentales. A mí me da mucho gusto poder estar al aire con ustedes otra vez en esta época de coronavirus, de esta pandemia, que bueno, pues creo que ya estamos muy saturados de toda esta, pues, de toda esta enfermedad, ¿no? Nada más un mensaje a todos de esperanza, de que nos vaya bien, de echarle muchas ganas en el sentido de tratar de quedarnos en casa, los que podamos hacerlo, los que tengamos tal vez la posibilidad de todavía aguantar un poco sin consultar, o lo menos que se pueda. Creo que es para el bien común, para el bien de nuestra comunidad. Dado caso que no puedas, bueno, pues usar todos los recursos que tengas a tu alcance para no hacer, para hacer tu trabajo lo mejor que puedas. Pero bueno, doctores, estamos todos con ustedes, estamos todos juntos en el sentido de sobrevivir, ¿no? Y bueno, nos ha tocado poder desarrollar algunas cositas en este encierro. La verdad es de que a veces la desidia no nos deja trabajar, y esa es la verdad. Batallamos muchísimo en poder concentrarnos. Y hace unos días sacamos este WhatsApp para consultorios dentales. Hicimos un pequeño grupo muy aparte, y ahorita, bueno, lo estamos haciendo con inteligencia dental. Estamos desarrollando otros cursos, otro material y otro contenido para prepararnos ahora que nos reactivemos a trabajar. Y en esto también, en estos tiempos de holgazanería o de estar en proyectos, de estar con la familia, bueno, pues también ver estrategias y después implementarlas, ¿no? Entonces, bueno, esta de WhatsApp Tips, la verdad es de que nos ha funcionado por mucho tiempo. Y como vemos aquí en esta imagen, ¿no? Vienen un par de iconos, viene el icono del WhatsApp convencional. Y hay otro que se llama WhatsApp Business, que es lo primero que yo te pediría que hiciéramos. Es que lo descargues. Está disponible en plataforma Android y también en plataforma del App Store. La verdad es que cuando hace como 3 años. Me enteré que existía, tal vez había salido antes el WhatsApp Business, nada más estaba para la plataforma de Android, ¿no? Y bueno, pues yo, pues mi teléfono es un iPhone ya viejito, y bueno, pues esperando a que salga para iPhone, y mientras nosotros tenemos un teléfono Android aquí en la oficina. Me vine a grabar aquí en la oficina, no estamos trabajando. Y a lo que voy es, vimos el teléfono Android, yo no tengo mucha experiencia con ellos, pero bajamos el WhatsApp Business, ¿no? Y nos metimos a tutoriales, y digo, yo te recomiendo para que te metas un poquito más a fondo. Aquí el punto es ver primero, que darte el tip 1, que bajes tu WhatsApp Business y que empieces a iterar y a jugar y a explorarlo, para que veas las herramientas que son. Es como un WhatsApp con upgrade. Ya entiendes tú la mecánica, eso, cómo se maneja el WhatsApp. Bueno, pues es muy intuitivo para aquellos que ya lo manejan. Y el Business, pues es un upgrade para tu negocio, ¿no? Te ayuda mucho a organizarlo, te ayuda mucho a ser más efectivo, a darle seguimiento, que es algo que también hemos platicado en otras charlas, ¿no? El seguimiento, lo importante que es darle seguimiento a los pacientes, en el sentido no estrictamente científico, no en la cuestión de atención médica, o sea, porque eso tal vez lo podemos malinterpretar. El seguimiento que le damos a otros pacientes, yo le doy seguimiento, sí, te felicito. Pero el hecho de cómo traerlo de su casa aquí a la oficina es otro mundo diferente. El hecho de atraerlo es otro mundo diferente. El hecho de que tú hayas atraído a un paciente nuevo, y por flyers, por boca a boca, por redes sociales, por Google Ads. Ya cuando estás sentado, ya viene ya toda tu experiencia y todo lo que tú conoces, doctor, como parte de nuestro entrenamiento, o la parte empírico, el desarrollo que has tenido, ¿no? Pero el hecho de que venga, cómo atraerlo, implica a veces no nada más una llamada de teléfono, sino ese seguimiento. O ya que vino, pues bueno, ya que vino ese paciente, y cuántas veces nos toca que vienen y se hace una limpieza, hace una consulta, y luego te dicen, bueno, ahorita vengo, ¿no? Sobre todo hablando de ese segmento de pacientes que no son cautivos, que son nuevos, que no están recomendados. Pero cuando vienen recomendados es más sencillo darle seguimiento, ¿no? Pero cuando no son recomendados, tenemos un problema. Pues, o simplemente es un paciente, un cliente diferente, ¿no? La mayoría, nosotros en los cursos a los que vamos y platicamos, y estamos de repente en el cine, porque nos hemos dado conferencias en cines o en auditorios, siempre les hago esta pregunta. Le digo, doctor, sale una pregunta de quién de aquí atiende pacientes recomendados, ¿no? Y el 99.99% levanta la mano.
y luego quienes se enfocan también a conseguir o a tratar pacientes que son fríos, que no los conocen, y uno o dos levantan la mano, ¿no? Entonces, la idea es también de que no porque nada más tratas pacientes recomendados, te quedes toda la vida viéndolos. Yo entiendo que tienes mucho éxito así, pero imagínate que puedas llegar a más población, ¿no? Que pueda gozar más de tus tratamientos, tú que tienes manos de ángel, y que te conozca la gente, ¿no? Entonces, ese paciente nuevo que es todos los millones de mexicanos que quedan, ese paciente nuevo tiene su chiste. Entonces, seguimiento, no nada más clínico, sino el seguimiento de negocio, de cliente, de prospecto. De hecho, son prospectos porque no son clientes todavía. Ya cuando vengan con nosotros, ahora hay que darle seguimiento a ese cliente. Pero lo científico es aparte, lo clínico es aparte. Tienes, si eres tú o tienes a alguien que te apoye para darle ese seguimiento. Y no cualquiera sabe dar seguimiento, man. Entonces, una herramienta que te va a ayudar muchísimo para poder tú ayudarles a que venga, pues, es el Facebook Business, el WhatsApp Business, perdón. Entonces, de eso se va a tratar, o se trata de cómo ayudarte cuando todo el mundo tiene un teléfono inteligente, no te cuesta nada el WhatsApp Business, entonces lo bajas, está disponible en estas plataformas, y lo que yo veo es este upgrade de WhatsApp a WhatsApp Business, que no tiene sencillo, ¿no? Que no tiene chiste, ¿no? Entonces, pero sí ponerlos en el contexto, o sea, no te va a costar, te vas a tardar un poquito en acomodarte, en realinearte, y bueno, ahorita vamos a ver unos bastantes consejos que grabamos y que pusimos, pero me gustaría que los veamos a continuación. Así es que hice un pequeño también mini tutorial dentro de esta plática que es grabado. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sigue. Una vez que ya bajaste la aplicación, ya sea por Android o por Apple, bueno, lo bajas y cuando ya estés listo, va a empezar a salir, sale la cuestión de ajustes. Y como ajustes vas a encontrar la mayoría de lo que ves cuando tienes tus ajustes o te metes ajustes de tu WhatsApp convencional. Pero en este caso vas a encontrarte que en la primera parte va a decir Business Settings, o en español va a decir ajustes de negocio. Entonces, te metes ajustes de negocio y vas a primero a poner tu perfil, ¿no? Entonces ajustas tu perfil y en este caso, bueno, vamos a ajustar esta foto, vamos a cambiarla o vamos a reajustarla. Yo en este caso voy a agarrar Choose Photo, que es escoger la foto, y yo aquí tengo varias fotos favoritas y vamos a escoger una. Vamos a escoger una, vamos a poner aquí esta misma, pero la quiero centrar mejor. Vamos a ponerla aquí al medio para que me salga parejita. Entonces, lo que yo quiero mostrar, del lado izquierdo viene mi dispositivo de avance mandibular, viene dirección, etcétera. O sea, el logo que yo quiero poner, ¿no? En este caso, de nuestra clínica Slipadent. Por cierto, yo te recomiendo que tengas un celular exclusivo de la clínica. O sea, ustedes tienen, nosotros en Slipadent tenemos un celular de la clínica exclusivo y tenemos este, que es un celular en donde tengo lo de la clínica, que casi yo no lo contesto, de repente algún cliente particular me contacte a mí. Tenemos otra línea de negocio que se llama Slipadent Lab, que aquí es donde generalmente yo contesto. Y aquí tengo información tanto para pacientes como para odontólogos. Ya, editamos también el nombre de negocio y si quieres pones tu eslogan, en este caso Slipadent, Snoring Treatments and Dental Services. No le pongas comillas, no le pongas el que significa y en inglés, el and, tampoco, porque puede ser que en otros teléfonos como los Huawei, los Samsung, te aparezca otra tipografía que no te va a gustar. Teléfono, aquí editas el teléfono, descripción de tu negocio, bueno, aquí describimos nuestro negocio, ¿no? Slipadent es una empresa enfocada a dar servicios dentales y tratamientos de ronquido, etcétera, etcétera, etcétera. Lo puedes editar, lo puedes cambiar, etcétera. Los horarios de oficina, aquí también vienen configurados. Aquí también viene configurado la dirección. Le picas aquí, el mapa,
etcétera, etcétera, etcétera. Está muy interesante. Es, al final de cuentas, es para que tu cliente, tu paciente, tu odontólogo, pues tenga menos barreras para encontrarte, ¿no? Correo electrónico, o sea, todo lo que voy con esto es toda tu identidad corporativa tiene que ir alineado al nombre de tu negocio, ¿no? En este caso, nos llamamos Sleep Addent. Si tú te metes a Google y buscas Sleep Addent, pues vas a encontrar nada más uno, esperemos. Pero si te llamas Odontología Avanzada, te llamas White Odontología, o y te metes a Google y encuentras 100 páginas de eso, va a estar medio difícil que tu paciente, o bueno, no es que sea difícil, pero se va a confundir más y lo que tú quieres es ser único. Websites, tenemos el de la página de sleepadent.com, y también agregamos aquí la de Facebook, que es donde más nos pueden encontrar. En categorías, medical, automóvil, educación, etcétera. En este caso, la mayoría de nosotros es medical and health. Y bueno, aquí available, ¿no? Entonces, aquí ya con esto nosotros configuramos nuestro perfil para empezar. Bueno, y le seguimos con ahora el catálogo. El catálogo es para que tú puedas subir, pues, información que quieres que tus clientes o tus prospectos vean. Inmediatamente ellos reciben un mensaje tuyo, ellos pueden explorar, pues ahora sí, qué fotos tienes, qué promociones tienes, etcétera, etcétera. O sea, pues en este caso nosotros tenemos muy poquitos, pero por ejemplo tenemos un tríptico, que es un tríptico institucional, donde viene quiénes somos, qué hacemos, cuáles son nuestros servicios, qué significa lo del ronquido y la apnea del sueño, consecuencias de apnea del sueño, etcétera, etcétera. También viene qué tipo de tratamientos hacemos, odontológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando algún paciente nos pregunta, nosotros, bueno, pues escogemos la cuestión del catálogo y se lo mandamos. ¿Cómo se lo podemos mandar? Por ejemplo, yo aquí tengo lo de Sleep Aden, ¿no? Es, como les mencionaba, es el teléfono de la clínica. Este es el teléfono de Sleep Aden Lab, y por aquí manejamos a los odontólogos y vemos la cuestión de los cursos, de los insumos, etcétera. Entonces, si yo le quiero mandar nuestro catálogo, pongo aquí catálogo y le envío mi catálogo. Se lo envío a el destinatario. Entonces, es una manera. Este no lo tiene el WhatsApp convencional, este sí lo tiene el WhatsApp Business. Entonces, para que tú prepares, las conviertas en fotografías. Hay cierto tipo de información que no puedes mandar. Entonces, bueno, yo te invito a que explores bien esa área. Depende del giro que tú manejas. Esto es para odontólogos, pero lo puedes manejar para cualquier tipo de negocio. Entonces, cuida bien tus fotos, ve bien esos lineamientos que debes de seguir, porque hay políticas de la empresa de WhatsApp que no te permite mandar cualquier foto, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una herramienta, ¿no? Otra herramienta que tenemos es, déjame ir para atrás, catálogo, ShortLink. Este ShortLink te ayuda, este te lo da por default WhatsApp Business, y lo que hace es de que tú copies, por ejemplo, tú copies esta liga, este link. Y vamos a ver, se lo vamos a mandar. Ya me lo mandé anteriormente. Se lo mandé a Sleep Aden Lab. Pero no me deja mandarlo ahorita. Copy link y se lo mando a Sleep Aden. Un ejemplo, ¿no? Que es este link, justamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, esta es una manera de demostrárselos, pero le llega la liga al destinatario. Y el destinatario, si se lo liga, se lo puedes mandar por mensaje, se lo puedes mandar a su correo, y si le contesta él en su teléfono, si en su teléfono él lo recibe el correo, le pica la liga e inmediatamente lo liga al WhatsApp, si es que él tiene el WhatsApp, ¿no? Entonces, hay personas que no tienen, que no, tú no tienes su WhatsApp y que dices, bueno, ahora cómo lo contacto, pero tienes su correo electrónico, mándales la liga, invitándolos a que puedan seguir la conversación por medio del WhatsApp Business, ¿no? Entonces, está muy interesante esto de la liga.
Tenemos también labels. Esto de los labels está padrísimo porque te ayuda a poder, ¿qué te puedo decir? A documentar a tus pacientes, ¿no? O sea, por ejemplo, ya aquí tengo pacientes o gente que está pendiente de pago. Entonces yo puedo darle seguimiento a ellos. Pacientes que están, o odontólogos que están estudiando ahorita los cursos online o de la primera generación, los tengo ahí. Tengo los nuevos prospectos de los cursos online, los tengo aquí. Entonces tú ya vas generando, tengo, ¿cómo te puedo decir? Aquí tengo prospectos para el curso de Tijuana, todos estos. Yo los voy señalando, los voy marcando, 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 y a todos les mando la información. Entonces no se me pierde dentro de ese mar ¿cómo se llama? De información. Estos pacientes, estos clientes son prospectos para el curso que tenemos en Bolivia, que se detuvo por todo esto del coronavirus. Clientes que están interesados en la Ciudad de México. Entonces, pero esto tú lo vas formando uno por uno. O sea, uno por uno, uno por uno. Cada vez que te contactan, cada vez que que alguien se quiera acercar contigo, o te contacta, por ejemplo, hoy, no sé, estoy poniendo aquí cualquiera, ¿no? Vamos a ver qué tenemos aquí. Este doctor nos contactó de Honduras, creo que es, y le mandamos información, y bueno, agarro, hago así un lado, le pongo more, label chat, y en este caso, bueno, voy a borrarlo, ¿no? Pero ya no lo puedo encontrar, ahí está Dilcia. Entonces, si yo simplemente lo recibo, ¿yo dónde lo voy a almacenar? ¿Cómo voy a tener control? Entonces, cada vez que me escriban, guardo su contacto. Es importantísimo, doctor, que guardes el contacto. Escríbelo bien, lo más que puedas, el nombre, el apellido. Y si están todos viviendo en la misma ciudad, no pasa nada. Pero, por ejemplo, en este caso, si son de diferente país, nosotros tratamos de poner a quien se deja tomar estos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ella, pues me interesa que. Ah, caramba, ya lo perdí. Eso es lo que te pasa cuando haces las cosas. Aquí está. Se fue el archivo. Entonces yo aquí a Dilcia ya la desarchivé. Ya la puedo buscar acá de nuevo. Ahí está Dilcia. Dilcia More. Voy a buscar labels y en labels le voy a poner lo que le quité. Estaba conmigo en nuevo, online y estaba en interested. Entonces, cada uno ya tiene su nomenclatura, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Yo ahorita, como les mencioné, te vas al WhatsApp Business, pones labels y en labels te metes al label correspondiente. Yo aquí tengo, una vez más, puedo agarrar gente que estuvo en intensivo. Bueno, acá están todos los intensivos. ¿Sí? Y ya le escribo a cada uno en su momento, le doy seguimiento. Está padrísimo para dar seguimiento. ¿Cómo agregas nuevas etiquetas? Add new label y puedo poner aquí WhatsApp Business. Si, por ejemplo, alguien tiene una duda, me escribe y yo aquí, si lo recibo, ahí le puedo escoger también, tengo una paleta de colores y vamos a poner el color del WhatsApp. Perfecto, ya está, WhatsApp Business. Y por ejemplo, me contactó ahorita, es mi padente, me contacta y me preguntan, oye doctor, o sea, otra persona, ¿no? ¿Y qué te va a salir? Por ejemplo, te va a salir así. Él agarró la liga y me escribió, buenos días, ¿en qué podemos servirte? Usted está contactando a Sleep Adent. Estamos esperando que la persona conteste, ¿no? Si no contesta, bueno, pero si me contesta, oye, soy fulanito de tal, estoy interesado en el curso de WhatsApp Business, more, label, y ya lo tengo en WhatsApp Business. Entonces, cuando yo necesite darle a la semana que entra seguimiento, jalo aquí, label, WhatsApp Business, aquí me va a salir. Y ya lo contacto directamente. La, 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 la. Entonces, ese de los labels está padrísimo, doctores. Bueno, seguimos de regreso, ya vimos labels, ahora vamos a Linked Accounts. Aquí en Linked Accounts acabo ahorita justamente de explorar, porque no lo tenía linkeado, o sea, ligado, perdón, mi Spanglish. Y aquí debe de aparecer mi página de Facebook de Sleep Aden Lab. Entonces me voy a Sleep Aden Lab.
Y aquí está ligado. Aquí en nuestra cuenta de Ciudad en el Arc viene WhatsApp, aquí le picas y ya el paciente, la gente directamente, sobre todo, como les digo, yo atiendo la parte del negocio de la línea de negocio de odontólogos, me llega directamente a este WhatsApp, ¿no? Y bueno, y de aquí, bueno, aparte, esto es otra cosa, pero aquí ya nosotros podemos hacer y ver. Y te fijas una vez más, en cada post me llega directamente a este teléfono. Yo prefiero en lo particular siempre, siempre manejar por WhatsApp que por Facebook Messenger. ¿Por qué? Porque es mejor tener a cada prospecto con su nombre correcto, su apellido correcto y su WhatsApp. Ahorita les voy a explicar por qué. Doctores, de verdad, es una súper herramienta. Si tienes un teléfono celular para tu clínica, perrón. ¿Qué nos pasaba en un principio? Nosotros pues contratábamos a algún asistente o a la recepcionista y no teníamos teléfono en la clínica, entonces lo hacíamos en el teléfono del recepcionista. ¿Y qué pasaba? Pum, se iba, adiós los contactos. Después utilizamos mi teléfono o el teléfono de mi socia, pero luego en las noches había que andar contestando y te haces esclavo del teléfono. Entonces tienes que tener, de verdad, no te cuesta nada, se paga solo. Cómprate un teléfono de la marca que tú quieras, que tenga, sea Android, que sea Apple, el que tú quieras, y por medio de ahí vas a poder contestar y hacer citas. No tienes idea de todo lo que se puede manejar por WhatsApp, y manéjalo con el WhatsApp Business, porque una vez más, al tener su contacto de ellos, lo haces más personal. Y así como que entre paréntesis también te comento, el WhatsApp es muy conocido en Latinoamérica. El estadounidense, me ha tocado en mi experiencia, de lo que hemos viajado, que hemos ido a congresos y a cursos, cuando hemos hablado con diferentes compañías, me resulta ilógico, no entiendo, pero ellos se manejan más por email. Nosotros en Latinoamérica, al menos los países que me ha tocado viajar, tanto a dar curso como hacerlo online, como estar en conferencias y en las exhibition floors y todo esto, la gente utiliza WhatsApp para todo, pero en Estados Unidos no. No tengo idea en Europa, estaría mintiéndote si te hablo acerca de ello, pero en Estados Unidos sí, manéjalo por email. Entonces, si vas a tener prospectos gringos, mándales un correo y mándales esa liga del short link para que tal vez ellos te puedan contestar por WhatsApp, pero una vez más, ellos no es una herramienta que usan más el email. Aquí de este lado, pues manejamos puro WhatsApp, todo el mundo maneja WhatsApp, entonces manéjalo como tal. Away message. Cuando no estás, aquí tú puedes poner, son replies automáticos y tú lo puedes editar, ¿no? Gracias por escribirnos, no estamos disponibles al momento, la 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 la, etcétera, ¿no? Entonces, cuando no estés, y aquí los puedes identificar, ¿no? Tú puedes poner aquí, escribir mis contactos, o sea, si no son mis contactos, perfecto, ahí lo dejo, ¿no? Para que cualquiera que me escriba le conteste que no estoy, ¿no? O sea, tal vez puedes tener algún amigo, algún vecino, decir, ah, este sangrón. Bueno, entonces, tú puedes escoger de varias opciones, puedes excluir personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a dejar excluir mis contactos. Gente que sea nueva, que quiere saber algo y que yo esté away, gracias por escribirnos, etcétera, ¿no? Y también tenemos el greeting message. El greeting message es también, fíjate qué interesante es esto. Saluda a tus clientes que te hablen por primera vez, o si después de 14 días no hay actividad, tú le mandas un saludo, ¿no? Gracias por habernos contactado desde Panel Snoring, Treatments and Dental Services. En lo que te podamos servir, estaremos al pendiente. Entonces, estas herramientas son para darle seguimiento a los pacientes. Doctores, si tú supieras que gran parte de nuestra ineficiencia dentro de nuestra agenda, de nuestra cobranza, de nuestra planeación es el seguimiento. Si por alguna razón estás tú solo o estás tú acompañado de un asistente o de alguien que no te maneja nada de esto, es triple chamba para ti. Y yo te recomiendo que subcontrates a alguien, de verdad, de todo corazón. Tengo de odontólogo, me gradué en el 97. Pero desde el 93 soy asistente dental, o fui asistente dental, ya es 2020, tengo mis años de experiencia y te soy sincero, por muchos años, de verdad, por muchos años, yo, un servidor, me vi con la idea de hacer las cosas yo solo, ¿no?
y casualmente no salía de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Entonces, mis ingresos son los mismos. ¿Por qué? Porque picho, cacho, bateo, dirijo, escribo, diseño, facturo, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca crecí por eso. Desde hace el 2015 hicimos esta empresa, tuvimos nuestro entrenamiento anterior a ello, pero lo que voy por esto, con esto es, en el momento que nos decidimos a contratar a alguien, nos dimos cuenta que del sueldo de esa persona, del trabajo de esa persona va a salir su salario. Entonces, que alguien te maneje esto, o la persona encargada, tu auxiliar administrativa que está contigo en su clínica, tiene que tener estas cualidades, tiene que tener este perfil. Si no maneja esto, no te sirve, discúlpenme mucho. A veces, por muchos años, a mí de repente en la familia decía, oye, ¿por qué no empleas a Juanita? Mira, Juanita es la prima de la hermana de la cuñada que se quedó viuda y ahorita no tiene que trabajar, o sea, no tiene trabajo, ayúdala. Y ahí andamos nosotros ayudando a la gente que no tiene el perfil. ¿Y qué pasa? No dan resultado, no tienen el perfil, no tienen la idea de. Entonces, cuando vayas a contratar a alguien, y si no has contratado a alguien, busca que tenga ciertas cualidades. Uno, que tenga completo manejo de lo que es una aplicación móvil, de lo que es un teléfono inteligente. Te va a sacar la bola del cuadro. Bueno, perdón por este mensaje, pero sí lo considero súper importante. De que de nada te sirve también que tengas la herramienta, pero no tengas el capital humano preparado para utilizar la herramienta. Ya invertiste en el teléfono, ya invertiste en el paquete de megabytes por mes, ya invertiste en la tecnología, ahora se lo entregas a alguien que no sabe usarlo y que cada vez que te llaman por teléfono o te escriben te dicen, doctor, es que no sé cómo se usa y te lo envía y te lo da a ti. No, pues el trabajo es tuyo otra vez, mano. Entonces, encuentra la persona adecuada. Bueno, me regreso. Quick replies. En Quick replies, eso es una maravilla, Quick replies. Quick replies, tú aquí tienes y tú puedes hacer, por ejemplo, nosotros para cobrar utilizamos este. Tenemos esta foto donde viene, viene un diseñito ahí, donde viene el número de cuenta donde tienen que depositar y aquí un texto, ¿no? Oye, comprobante, mira, comprobante, cómo está escrito. No te digo, mano. Entonces, y lo puedes aquí diseñar, lo puedes borrar, comprobante, ahí está. Entonces yo ya lo tengo como un quick reply. ¿Cuál es el quick reply? Es el 2. Entonces, ¿qué pasa? Me voy de nuevo a Sleepadent y si me preguntan, oiga doctor, ¿cómo yo puedo manejar y puedo pagar? Slash 2 y le pico aquí. A donde está el icono, y esto se lo envía a la persona. Y esto le llega a la persona. Viene el número de cuenta, viene a realizar. O sea, ya no le estoy pidiendo, ya no me está a mí escribiendo. O sea, yo no estoy escribiendo, o la persona no está escribiéndose, ampollándose los dedos, tratando de escribir cosas una y otra vez. O sea, por ejemplo, ahorita para lo del sueño, manejamos esta de aquí. Órale. Y se lo enviamos. Hola, buenos días. Te contactamos de Sleepadent acerca de los cursos de medicina dental del sueño. Y le pican a la foto y ven la foto. Ah, ok. Entonces tú puedes tener bastantes mensajes preformados. Y así varios, ¿no? O sea, no sé, otro. Cuando nos acaban de llamar y nos mandan nos contactan de una plataforma, ¿no? No sé, de la página web o te mandan mensaje de Facebook y a veces nomás viene el número de teléfono de ellos, pero no viene su nombre. Entonces ahí le escribimos, te pedimos de favor mandar nuestro nombre completo, email, la, 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 la. Entonces puedes tener tú bastantes mensajes preformados. Otra, cuando te escriban de un número que no conoces, pídeles al final, no, este no es. Pídeles al final que te agreguen a su contacto. Ahorita les voy a decir por qué. Para servirle, adjunte nuestro número a sus contactos para estar en comunicación y mandarle información en el futuro. Si esas personas
no adjuntan tu número, no te escriben en tu contacto, ellos no escriben Slipadent del 81, la 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 la, y no lo ponen en su librete de contactos, no vas a poder hacer lo siguiente que te voy a enseñar. Y bueno, un par de tips para finalizar, ¿no? Quedábamos pendientes con las listas de difusión. ¿Qué son las listas de difusión? Bueno, las listas de difusión están aquí arriba, Broadcast Lists. Estas listas de difusión, doctor, son mientras tu cliente, tu prospecto, tenga adjuntado tu número de contacto con tu nombre y con tu apellido, con su apellido, es decir, o en el nombre de la empresa, en este caso es Lipadent, o el nombre que tenga tu empresa o tu clínica, si ellos lo tienen dado de alta, tú vas a poder adjuntar a estas listas de difusión. Ojo, estas listas de difusión son diferentes a las listas de los grupos. En un grupo todo el mundo se ve, todo el mundo opina, y bueno, es lo que usamos generalmente. Pero las listas de difusión a veces no me las usan. Entonces, esta lista de difusión yo me meto y yo aquí a los dentistas uno, en este grupo de difusión, pues yo les he mandado información con anterioridad, ¿no? Ellos si me borran ya no reciben nada. Pero el punto es que si yo tengo mi celular de mi clínica, todos mis pacientes, nombre y apellido bien escrito, tienen que estar. Y les vas a escribir, como mencionamos con anterioridad, les pones slash a cada persona que entre o que no entre o que estés inseguro que está en tus listas. Si gustas info más a detalle, te mandamos mensaje de... Ah, no, este es otro. Bueno, ya te expliqué. Le ponemos para servirle adjunto nuestro número, etcétera, 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 como viene aquí. Entonces, tú asumes que ya te dio de alta, que ya están tus contactos, y simplemente ahora para ponerle una lista de difusión, por ejemplo, aquí a Fabián Sovier no lo tengo, me meto a Broadcast Lists, y si me pongo aquí en la I, por ejemplo, aquí tengo 253 de 256, me quedan tres lugares disponibles. Entonces aquí lo voy a meter en esta lista de difusión a Fabián. Busco Fabián. Y aquí ya me salió. Le doy, ya se puso, listo. Y así me voy con cada uno. Si tengo que avisarle, yo tengo que pedirle de favor que me adjunte en su lista, en su teléfono, para después yo poder adjuntarlo en su lista. Y ya una vez que lo tengo en mi lista, por ahí puedo yo estar. Mandarles mensajes de difusión. Es padrísimo. ¿Por qué? Porque entonces, y otra, la capacidad. En cada uno de estos te cabe 256 contactos. Y les mandas información. Les puedes mandar ligas, les puedes mandar promociones, etcétera, etcétera. Oye, que un día se te ocurre, oye, ya viene mayo. Bueno, excluyendo un poco esto del coronavirus, que es otro tema. Pero ya viene mayo, es Día de las Madres. Pues ya no ando buscando o no le pido a mi asistente que ande buscando entre mis contactos a ver quién es mamá. No, no. Yo le mando mi lista de difusión, le ponen especial 10 de mayo, por el mes de mayo tenemos a todas las mamás y tu difusión y le pones una imagen, ¿no? Y un 10% de descuento o a todas las mamás, 2x1, lo que tú quieras, o sea, ya la estrategia que tú quieras llegar. Entonces, ahora, con esto no quiere decir que sea tu única herramienta para que trabajes, pero sí, o sea, vaya que sea tu último, único canal, le puedes mandar correo, le puedes mandar por Facebook, pero esta es una herramienta del WhatsApp que les explota en la mano. Todo mundo, eso, como les mencionaba, en Latinoamérica, la mayoría de las personas andamos pegados al WhatsApp. Entonces, las listas de difusión es otra cosa que también te recomiendo que uses, que nos ha funcionado y claro, cada persona que llegue, cada persona que te contacte, pues sí, hay que darlo de alta, ¿no? Hay que cada cuate agarras, hoy pues Dante Abarca no lo tengo, voy a buscar si lo tengo. Broadcast Lists, ya voy en la sexta, Dante, no lo tengo dado de alta Dante. Bueno, entonces me meto, busco Dante Abarca, aquí está, y lo subo. Ok, y ya la siguiente vez que mando lista de función le va a llegar a Dante Abarca. Y así. Entonces, esto de aquí abajo, ya vimos Quick Replies, ya vimos la mayoría de las cuestiones de WhatsApp Business hasta este momento. Y bueno, seguimos con el keynote. Y así como
como hemos visto estos tutoriales o mini tutoriales dentro de esta plática, también no tomar en cuenta todo lo que hemos platicado, todo lo que hemos expuesto. Tomar en cuenta que puedes poner esta plata, estas ligas, es todo lo que la familia de Facebook, que es Instagram, entre otras, Instagram, Facebook, WhatsApp. Eso como todo tiene así cordones, ligas dentro de su familia, ¿no? Es bien raro que veas un YouTube ligado a Facebook, porque YouTube es de Google. Y, por ejemplo, en tu página web, tú puedes implementar, o sea, como hemos mencionado, también un botoncito, que es el de WhatsApp, ¿no? Entonces, sí, la clásica página web, que está bonita, que está hermosa y preciosa, pero qué mejor. Es que lo que tú debes de tener bien en claro, como lo mencionábamos en los tutoriales, es mientras más información tengas del paciente para poder el seguimiento, mejor. Entonces, en este caso, o sea, sí te sirve el correo, sí te sirve el nombre completo, sí te sirve, no sé, alguna otra cosa. Pero si tú puedes tener el teléfono celular, el teléfono inteligente aquí en Latinoamérica y que tú puedas tener acceso a mandarle un WhatsApp, es la llave para utilizar todas las herramientas que hemos mencionado a continuación. Si yo tengo mi página web y voy a sacar una campaña de marketing de, en este caso de Slipadent, de ronquido y apnea del sueño, tratamiento para pacientes con problemas paladares para ronquido, lo que yo quiero es poder captarlos. En el Google Ads me pide una página web, le llaman landing page. La página web es una cosa y luego cada cosita, cada ítem que tienes, qué tratamientos, qué contenido, va, eso se llama, bueno, pues es el desarrollo de la página y eso se llama landing page, donde va a aterrizar esa promoción de paladares, por así decirlo, ¿no? Entonces va a aterrizar, cuando yo le pique a paladares y mi información en mi página web, va a decir paladares. Los paladares hacen esto, ahí va a aterrizar mi Google Ads. Entonces, lo que yo quiero es de que mi cliente, mi prospecto, ahora sí, no se le dificulte tanto, sino al contrario, sea bien fácil el hecho de que entienda cómo se hace el tratamiento. Y dos, ok, si le late, no andar buscando ahora, a ver, ¿y ahora dónde? Tiene que estar ahí en sí, tiene que estar bien visible. Entonces, nosotros procuramos que el WhatsApp esté siempre visible en todos los apartados de la página web para que le den clic y que escriban y que les llegue al WhatsApp Business del consultorio. Así como también, como mencionábamos dentro de esta familia de WhatsApp y de Facebook, que en tu social media, en tu página de Facebook o de Instagram, métete y habilita o busca en alguno de tus parientes o búscate, métete. Yo todo, la mayoría con esta cuestión de tecnología me meto un tutorial siempre a YouTube. En el que encuentres, leo como 5 o 6 o veo 5, 6 o 7 y ya cuando lo veo empiezo a explorar y empiezo a prueba y error. Entonces, de esta manera logramos, igual la puedo regar en unos días, alguien me va a decir, doctor, es que le piqué, puedo mandar a mi hijo, puedo mandar a mi hermano, y no seas malo, métete a mi página de Facebook y pícale a ver que me llegue el mensaje, o sea, simplemente para corroborar que lo hiciste bien, y si no, vuelves a empezar. O sea, a veces no es fácil cuando no tienes un poquito de, cuando no tienes nada de idea y así empezamos, y ya tenemos un poquito más de idea. Entonces, por eso sabemos que si le pican al botón de WhatsApp en mi Facebook, para mí es mejor, para nosotros es mejor tener un control y un seguimiento de ese paciente, ya que viste con las pestañas, con los colores, con los broadcast lists, con todo esto. Para mí es más fácil darle seguimiento o a la persona que yo tengo a mi lado, que me está apoyando en ese sentido, a esos pacientes, a que si se quedan en el Facebook Messenger. No es que no me guste, pero prefiero yo ya tener el número móvil, ¿no? Entonces, tratar de poner, una vez más, lo más que puedas involucrar al WhatsApp. También, como mencionábamos, puedes copiar, ahí vimos en el tutorial, puedes copiar la dirección. ¿Por qué? Porque, una vez voy a serle sincero, hay gente que se maneja por correos de una manera formal, pero cuando ve la opción de que puedes poner en el WhatsApp, y acuérdate una vez más, doctor, o a todos los que manejamos una empresa, una oficina, un emprendimiento, pues la gente no leemos, y podemos ver ahí el flyer, y podemos ver qué hermoso está el diseño, pero no nos damos, o sea, se nos tiene que dar casi casi aquí en la boca
el hecho para yo darle seguimiento o para yo conectar con esa empresa. Entonces, tienes que darle lo que puedas de herramientas, ¿no? Si tú, hay otro, ahí abajo dice WhatsApp, ponle de todas maneras en grande que le pique ahí para que se conecte a su WhatsApp, porque si no, no va a funcionar. Y vaya, y esa es otra cosa que también tenemos que entender, ¿no? Cuando nos metemos a este punto de darle seguimiento a pacientes, de atraer pacientes, nos metemos ya en el área de ventas, ¿sí? Y algo que también te puedo decir es que para las ventas, yo sé que nadie nos enseñó a vender, doctor, pero si yo estoy solo en mi oficina, yo hago todo, tienes que así como que sacar tu cabecita de la parte médica y la parte de ventas, este proceso, tienes que hacer una piel bien gruesa, bien gruesa. ¿Por qué? Porque, y hablando de este segmento de clientes, que son los pacientes fríos, pues no creas que vas a tener tanta efectividad como los pacientes recomendados, y es algo también que te lo paso al costo. Tienes que saber identificar cuando son fríos, porque te vas a dar cuenta que no es tan fácil que los pacientes recomendados. Para un paciente recomendado, doctor, tienes que hacer las cosas muy mal para que no se queden, ¿sí? Para un paciente en frío, tienes que hacer las cosas muy bien para que se queden. Y de esos 15 pacientes, 20 pacientes, 30 pacientes que te llegaron en frío a la semana, al día, al mes, al año, no te sientas descorazonado que no lograste que regresaran a la oficina. Hiciste todo lo posible, pero mientras más herramientas tengas para conectar con ese paciente o con ese prospecto, va a ser más factible que se quede contigo. Entonces, abre esa diferencia. Los recomendados, un alto índice de efectividad, no quiere decir que no le dé seguimiento, pero vas a ver respuesta positiva, vas a ver una interacción. Cuando son pacientes fríos, no va a ser tan alto el porcentaje, vas a batallar un poquito más, pero eso, que eso no te haga desistir, doctor, pero te decía de la piel gruesa. No por eso, porque yo tengo una vez más, tenemos experiencia en varios foros. No, doctor, pero es de que nunca viene, hermano, es que te hartaste a la segunda. Te hartaste al tercer paciente que te preguntó que pasó por la plaza y que tú nunca habías estado con un punto de venta en una plaza. Te cambiaste a la plaza y te empiezas a descorazonar porque dice, no es que vienen, pero no se quedan. Tienes que tener muchas herramientas para ello. El WhatsApp Business es una de ellas, ¿sí? Pero te lo paso al costo una vez. Tienes que hacer una piel muy gruesa. ¿Y cuántas veces tengo que darle seguimiento, doctor? Porque es una clásica pregunta que también nos hacen. ¿Cuántas veces tengo que darle seguimiento? ¿Dos, tres, a la cuarta, a la quinta? Las veces que sean necesarias para que ese paciente venga, ¿sí? Siendo empático, tratando de ser amable. Si el paciente llega en su momento o el prospecto te dice, doctor, o fulanita, Juanita, Pepita, Chuchita, que es la que te ayuda, ya no me hablen, listo, ya entendiste. Ya no le vas a hablar. Pero lo tienes en tu lista de email y le va a llegar su emailing cada mes, cada 2 semanas, cada 3 semanas. Y lo van a poner al junk mail, lo entiendo. Esos son ventas en frío. ¿Sí? Y no se te haga mala onda. Te lo digo, te lo paso al costo. Cuando nosotros nos transformamos y empezamos a trabajar así con equipo de trabajo, cuando no hay ese feeling, la misma gente que te ayuda te dice, ay, doctor, ya para la cuarta vez a mí me hartaría. Y se juntan aquí la bolita, dos o tres, los que te ayudan. No, doctor, es que hay que seguir insistiendo. Son ventas. Hay que entender, son ventas. Tienes tu mini segmento, tu mini canal de ventas. Entonces tienes que sacarte la gorra de odontólogo, si lo haces tú solo, y te pones la de ventas. Y por eso es bueno, otro tip que te doy, es bueno que a tu consultorio le pongas algún nombre propio, alguna identidad corporativa, y no que te llames Juan Pérez. ¿Por qué? Porque entonces las ventas, el clínico lo maneja Juan Pérez, pero también lo de las ventas lo maneja Juan Pérez. Entonces vas y sabes qué, Juan Pérez, ya no me molestes, y ahí sí te pega un poquito más en el orgullo. Cuando alguien habla de tu parte, no a nombre de Juan Pérez, sino a nombre de la clínica estética dental, que se llaman todas, bueno, pues no vas a sentir tan personal que a Juan Pérez le digan que le dejan de hablar, a que le digan que de la clínica estética dental ya no me estén hablando. ¿Okay? Entonces, bueno, son pequeños datos que van saliendo, pequeños tips que nos ha tocado vivir, pero que te das cuenta que no hay una cantidad de veces. Son las veces que se necesitan. Yo me acuerdo cuando fui a un curso de ventas que fui con parte del equipo de trabajo, 2 personas más y yo. Fuimos a un curso de ventas y me acuerdo que el de las ventas les decía, ¿y cuántas veces preguntaban? Ya el de ventas dijo, 15 veces. ¡Ay, cómo, cuánto es 15! 15 veces, si no caen esas 15 veces, ni hablar.
El punto es no dejar de insistir. Y por si mientras más caminos tengas, mejor. Bueno, ese es un servidor. Con mucho gusto, me ha dado mucho gusto estar con ustedes aquí en esta plática, aquí con la gente de Inteligencia Dental. Esta parte de todo este video ha sido grabado. De todas maneras, aquí le dejo mi WhatsApp Business. Cualquier cosa estoy para servirles. Me manden un WhatsApp, pregúntenme. Ahora sí que estamos con el tiempo para poder interactuar y dar tips o también adquirir tips de ustedes. Si tú gustas dejar aquí escribir lo que tú crees, lo que tú piensas, si tú sabes qué, me encantaría. Y si hacemos esto, y si agregamos esto, yo tengo otra manera mejor, compartir, porque ahorita creo que estamos en tiempos. Siempre es un buen momento para compartir, pero ahorita más, ¿no? Conectar, estar entre nosotros, nuestros colegas, compartir en el sentido de información, las cosas que te sirven, las cosas que no te sirven, dar tu opinión acerca de esta plática. Y ahorita terminamos esta parte grabada y ahorita, bueno, voy a estar yo en tiempo real tratando de responder algunas preguntas que se han quedado en el tintero. Muchas gracias por todo y espero darle seguimiento y verlos pronto. Un abrazo. Chao.